mic. A ver. Dame un segundo, que estoy calibrando todo. Hola, 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 hola. ¿Se escucha bien? ¿No se escucha mi voz? Déjenme un segundo. Vieron que todos los días hay que chequear técnicamente para saber qué es lo que pasa. Ah, ahí va. Está muy fuerte ahí. A ver ahora. Hola, 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 hola. Hola. Creo que ahí se escucha bien. Sí, ahí me están escuchando perfecto. Bueno, ¿qué haces, Carlitos? ¿Cómo andás? Primera vez que te venís acá. Bueno, gracias. Esto significa que cada vez más gente lo está viendo. Dígame si se escucha bien, yo ya me quedo tranquilo. Yo acá tengo los controles de audio óptimos. Bienvenidos a todos. Se escucha perfecto. Muy buenas noches. ¿Cómo anda la people? ¡Vamos! ¡Woo! Bueno, buenas noches. Ya en unos días vamos a tener un micrófono nuevo que nos va a dar una mejor calidad todavía de audio, así que espero que llegue pronto para estar mejores, más cómodos también. Víctor, muy bien, gracias a Dios, ¿cómo están ustedes? A ver si tengo, estoy probando cosas mientras para que lo vean ustedes. Tigresa, perfecto. Hoy va a estar la Tigresa Acuña con nosotros. Formoseña. Saludos de Caucete, gracias. Hola, Moni. Hola, hola a todos. Hola. Hola, Juani, ¿cómo va? Bueno, ahí estamos. Me hacen un favor, ponen ahí, en el streaming que están viendo ustedes, está la palabra compartirlo. Ponen compartir y comparten todos en sus perfiles. ¡Nico, querido! Abrazo, hermano, te quiero mucho. Espero que nos veamos pronto. Hola, Preta, ¿cómo va? Fanática ahí, una genia. Ya somos amigos. Bueno. La verdad que acabo de adquirir un micrófono nuevo que llegará en unos días. Que nos va a permitir una mejor calidad. Si bien tengo un micrófono que está bueno, el que viene está más preparado todavía para estas cosas. ¿Qué pasa ahí? Que hay como un manchón, ¿no? Ahí se fue el manchón. Bueno, aunque no lo crean, tengo que ajustar un montón de cosas. Todos los días hay que ajustar cosas. Pero bueno, gracias a Dios el programa está saliendo bien y eso me alegra mucho. Para los que recién se suman, esto es una previa del programa que hacemos al aire ahora en 10 minutos. Arrancamos al aire un programa que sale en vivo en la pantalla de KZO. Que para aquellos que tengan Cablevisión, me pueden ver ahí en el canal 30 de Cablevisión Digital. Y para los que no, me pueden ver por acá, por Facebook, me pueden ver por YouTube, por mi canal de YouTube, por el canal de KZO también. Me pueden ver por Twitter, estamos haciendo por 3 plataformas más la tele ahora en vivo. Y muy pronto, ya me confirmaron hoy, como vamos a tener un poder cada vez más grande, primero que estamos charlando de incorporar gente y todo, vamos a sumar más herramientas. Aquel que le gusten los videojuegos, dentro de poco vamos a estar en Twitch. Y dentro de poco vamos a estar en LinkedIn también. Transmitiendo en vivo, o sea, más redes sociales imposibles, people. Pero es para que todos los públicos de todos los lugares se puedan sumar. Me parece que está bueno que puedan, bueno, pasar un buen momento. Podamos pasar un buen momento. Emma, loco, un beso a Uruguay, feliz cumpleaños, 27 años. ¡Wow! ¡Qué grande, 27, papá! Bueno, abrazos de Jurín, Charlie. Buenas, Guille, ¿cómo va? Buenas noches. Ahí vamos. Por ahora se ve todo perfecto. Genial. Estamos óptimos. Gracias a Dios. Ahí me avisan del control que también se ve bien. Está todo bien. Voy a checar solamente acá en Twitter.
que es la única que me queda chequear. Que estemos saliendo al aire bien. ¿Cuánta data hoy, eh? A ver. Perfecto. A los que están en Twitter también pueden interactuar. Y bueno, y se puede ir sumando cada vez más gente, esa es la idea. Que cada vez se sumen más personas a este vivo. Bueno, acá en un ratito se va a ver Marcela, la voy a tener acá, voy a cambiar de música, vamos a ponernos acá en esta escena. Y mientras estamos jodiendo un rato, te juro por Dios que me encantaría disfrutar la cuarentena acá. Ahí voy. Voy a estar acá un rato mientras charlo con ustedes. Era una playita. Qué lindo, ¿no? Tenía que estar en con una malla. Ahí. Corriendo un rato en una playa. Oh, vea lo que es este lugar. Vea, toma un poco de sol, gente. Mal no me viene. Bueno, qué lindo. Tenés que cambiar un poco la música. No sé si va por ahí. Ahí va a relajarse un poquito con el mar. Buenas noches a todos los que están, a los que se van sumando, a los que están por primera vez. Gracias. Bueno, gracias. A todos los que están compartiendo, les agradezco de corazón. Quiero ver. Bueno. Qué lindo. Tiene que cambiar un poco la música. Ahí estamos. Bueno, acá estamos. ¿Por qué? Mánqueme un segundito, ya estoy con ustedes. Quiero ver una cosa, probar una cosa al menos. Porque siento que por momentos hay ciertos mensajes que no veo. Y aunque no lo crean, me da un poco de bronca porque ustedes están ahí opinando todo el tiempo. Los voy a tener que leer de otro lado porque se ve que acá a veces no los puedo cargar, pero los voy a ir saludando. No sé por qué pasa esto. Me encantaría
Estamos en la playita, good people. A relajarse. A ver. Ahora los voy a chusmear acá, los que están en Facebook. Voy a sacar un poco esto. Voy a poner un poquito de música. Esta música me relaja. Acá los estoy viendo, ¿eh? Para que vean que los estoy leyendo. A ver quién está. Yo me quedo a vivir en esas aguas, esas arenas, dice Ramón. Se escucha tu voz de fondo por momentos. Buena onda para todos ustedes. Playa Bonita, Pablo Andrés Durán. Salva, querido. También está mi primo viéndolo ahí. Gracias. Mucha gente querida. Ah, qué bueno. Encima estoy saliendo subtitulado acá por lo que veo. Si lo pones acá, es algo con subtítulo y todo, automático. Qué buena onda. Buena onda para todos ustedes. Playa Bonita, Pablo Andrés Durán. Me gusta. Voy a mandar me gustas. También está mi primo viéndolo ahí, gracias. ¡Vamos! Mucha gente leyendo, querida. A ver quién Bueno, ahí vamos. Hay mucha gente conectada. ¿Para qué voy a seguir leyendo mensajes? Los voy a tener que tomar desde acá. Venimos en un minuto aproximadamente al aire, así que voy a tirar una barrida y yo mientras voy a leer sus mensajes. ¿Dale? Vamos con todo. Perdón, me dijeron que era viernes. Buenas noches a todos, Avanti y todo el mundo hoy. Bueno, pintó una playa parece, ¿no? ¿Está chequeado esto, chicos? Sí, parece que está chequeado. Hoy arrancamos transmitiendo en vivo desde una playa maravillosa. No voy a decir el lugar, pero la producción se puso esta noche para que salgamos en vivo con ustedes y podamos transmitir así con calidad, con glamour, con nivel, disfrutando, relajándonos. Che, bienvenido. Ya vamos a ponerle onda
porque parece que a partir de hoy cambió absolutamente todo. Digo, qué sé yo, no sé. No cambió absolutamente nada, cambió todo. Se van a enterar acá. En un ratito vamos a hacer una linda charla y ya volviendo un poco a los estudios que siempre tenemos y que están acostumbrados ustedes. Vamos a estar hablando con Marcela La Tigresa Acuña, una formoseña muy conocida, boxeadora, una luchadora de la vida, una persona que estuvo ahí quizá de ser bailarina según los deseos de su madre y que se terminó convirtiendo en una de las boxeadoras argentinas más importantes de la historia de ese deporte. Así que en un rato vamos a estar hablando con ella y compartiendo una linda charla. Primero, bienvenidos a todos. Para mí es un placer. A los que están al aire en la pantalla de KZO, a los que están en YouTube, a los que están en Facebook, a los que están en Twitter, muy pronto en Twitch, en LinkedIn y en otras plataformas para seguir sumando gente y sumando gente en este programa que estamos muy, pero muy felices de hacer. Hoy fue un día particular. ¿Y por qué les digo particular? Porque por lo general, uno cuando se pone a pensar en un viernes, siempre tiene que analizar cuestiones. Una es, ¿qué tal fue la semana? No sé si les pasa a ustedes, pero a mí yo cuando llega ya el viernes es como que hago un resumen. ¿Fue una semana positiva? Fue una semana positiva. Y encima hoy tiene un condimento especial, porque hoy era una fecha donde terminaba una etapa, por lo menos en esta famosa última cuarentena, y empezaba otra, que la podemos llamar cuarentena intermitente, que la podemos llamar una cuarentena que empieza a abrir sus puertas a una libertad que conocíamos anteriormente, siempre y cuando los casos de coronavirus no aumenten a un punto donde el sistema de salud colapse. Atentos porque les voy a contar muchos detalles, de hecho, de esta nueva cuarentena anunciada en la ciudad de Buenos Aires, anunciada en la provincia de Buenos Aires, en la zona del AMBA, y también en algunas provincias donde algunos focos han sido llamativos. Hoy fue una conferencia de prensa al presidente de la Nación, junto a Horacio Rodríguez Larreta, junto a Kicillof y algunos gobernadores. Algo extensa, algo desordenada, algo improvisada en vivo, que más que un anuncio específico que después tuvieron que aclarar cada uno de los gobernantes, parecía como una charla entre políticos, casi descartando por momentos al público. Es la impresión que me dio a mí. Nos vamos a meter en los portales a ver qué dicen, vamos a recorrer. Yo empiezo a saludarlos a todos ustedes que están conectados. Si es la primera vez que te sumás, en este programa tenemos un bloque de información y un bloque de charla. Un bloque de charla con mucha gente muy talentosa, de diferentes rubros, y cada vez vamos a ir sumando más protagonistas. Quizá dentro de poco te estoy llamando a vos al aire. ¿Quién dice? Ojalá así sea. Vamos a meternos un poco en los portales. A buscar información. Tema importante, a ver, por el avance de la pandemia, esta nueva cuarentena escalonada, así se va a llamar, o intermitente. Día por día, cómo va a ser la reapertura de comercios y actividades, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Algo que llamó la atención es que el tema peluquerías va a arrancar. Definitivamente los que... Uno de los sectores que más ha sufrido, bueno, van a poder empezar a comenzar con diferentes protocolos. Miren, comercios el lunes y ropa y calzado el miércoles. Acá está. El lunes van a volver a abrir los comercios denominados de cercanía, sin los de ropa y calzado, que van a abrir el miércoles 22. El lunes, galerías comerciales, sin locales de ropa y calzado. Todo esto con protocolos, ¿no? Actividad física también desde el lunes. El horario va a ser desde 18 a 10, o sea, de 6 de la tarde a 10 de la mañana. A partir del martes, todos los papás que están en Capital Federal, todos los que nos están mirando que son de Capital, seguramente en otras provincias que nos miran, están viviendo otro tipo de realidades, pero acá esto está empezando a pasar a partir de ahora, van a poder empezar a pasear a los chicos todos los días, de 10 a 18 horas, una hora por día y solamente a 500 metros del domicilio. Espero que se respete. Apelamos todos, desde la comunicación y los políticos, a que cada uno cumpla con su responsabilidad individual. Templos religiosos a partir del miércoles 22. Vuelven las mudanzas fin de semana. Abogados a partir del lunes 27, o sea, vendría a ser el otro lunes. Peluquerías y psicólogos el miércoles 29, ya empezarían a arrancar. El lunes 3 de agosto, bueno, van a quedar los comercios de cercanía, indumentaria, calzados, con DNI según el día. Y así empieza a aplicar el protocolo fase por fase, lo que va a ser día por día. Lo único que les puedo decir, que me llamó la atención del presidente de la Nación, es que para el día de hoy, el anuncio indica que el camino es volver a una normalidad.
no quizá la misma que conocíamos antes de esta maldita pandemia, pero sí por lo menos empezar a buscar esos momentos donde, ya está pasando en algunas provincias, te podías juntar con tus amigos, te podías juntar con tu familia. Parece lejano, ¿no? Porque se nos ha ido la mitad del año ya. Pero bueno, ojalá que se pueda ir pronto, siempre y cuando vos y el que está al lado tuyo te estén cuidando a vos y vos estés cuidando al resto. ¿Qué es un antema? Enantema es el nuevo síntoma del coronavirus, según los especialistas. Es un sarpullido en las membranas mucosas. Así lo definen, que es muy común en los pacientes con enfermedades virales. Y de hecho lo descubrieron médicos españoles y no es tan frecuente. Es esto, ¿viste? Cuando te agarra como la famosa esa plaquita amarilla, podría traducir de una manera, es como una especie de sarpullido que te agarra ahí en la zona de la garganta. Así que dicen que es uno de los nuevos síntomas también que aplica este maldito bicho, maldito virus, donde todos los días pareciera que estamos empezando a conocer muchas cosas. Bueno, hablando de esto, me metí en la portada de Clarín un segundo para mostrarles este detalle. Se reportaron 4.518 casos positivos, que es récord para un día, y con un fuerte salto sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Y esta es la preocupación, ¿no? ¿Qué va a pasar con las camas de terapia intensiva? Ya hablamos todos de eso como si fuese de un momento a otro. Y lo vengo diciendo todos los programas acá en la noche, que un paciente que necesita estar en una terapia intensiva, una vez que le dan el alta, si es que no se muere, pasa otro tipo de camas y eso sigue ocupando el sistema sanitario. Por ende, hay que estar muy atento también al nivel de ocupación de camas y cómo los diferentes sistemas de salud van albergando esas situaciones. Bueno, y uno de los temas que se esbozó, que lo mencionó el presidente de la Nación, yo les conté ayer esta noticia, que ya gracias a Dios, la buena noticia es que llegaron a un acuerdo, una paz social, pero el presidente tiró un tirito, por así decirlo, en plena conferencia o anuncio de la pandemia. El textual fue: el gobierno ya tomó intervención en la disputa entre Mercado Libre y Camioneros. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, convocó una reunión entre partes. Esto es parte de lo que Fernández decía, que no tenía muy claro el problema entre ambas partes, que estuvo toda la mañana obviamente abocado a la pandemia y que no es un momento para generar problemas. Tengamos en cuenta que para el presidente Hugo Moyano es un sindicalista modelo. Esta gente que ves acá, estos manifestantes, bloquearon anoche las plantas de Mercado Libre ahí en Sarandí y no dejaban salir camiones. Por ende, muchos productos quedaron frenados. Algo que uno no entiende, ¿no? El avance de una de las empresas más importantes de la República Argentina y el bloqueo a la vieja usanza de nuestro país. Por suerte, acordaron. Paz social, gente. Suspendieron la medida de fuerza contra la empresa. Acordaron establecer una mesa de diálogo. Eso no puede estar previamente. Es lo que yo ayer les decía, ¿no? ¿Por qué tenemos que llegar a destruir, a bloquear, a interrumpir, a generar problemas sin antes pasar por una mesa de diálogo? ¿Por qué la medida es coercitiva? ¿Por qué es una presión así? ¿Alguien me lo puede explicar? La verdad que es increíble. Bueno, esta es una noticia triste, obviamente, pero por lo menos sabemos que la justicia va avanzando. ¿Por qué les muestro una zapatilla? Esa zapatilla, según la justicia y según la investigación, fue la zapatilla que les dio las patadas que determinaron con la vida de Fernando Báez Sosa. Y hoy la justicia, con las pericias que se hicieron, establecieron que quien pateó en la cara al joven asesinado fue el asesino de Máximo Thompson. ¿Se acuerdan de este muchacho? Uno de los rugbyers que sigue detenido. Así que este peritaje obviamente es clave. Me parece que es quien va a llevar mayor responsabilidad a la hora de cargar en la condena. ¿Se acuerdan? Mirá, es ese que está ahí de camisa. A ver si se los puedo marcar. Ahí está tirado Fernando. Y ese que sale ahí, ese cobarde, es Máximo Thompson, después de haber ejecutado salvajemente a Fernando Báez Sosa. Lázaro Báez va a seguir preso y el tribunal rechazó reducir una fianza para darle la domiciliaria, una caución de 632 millones de pesos, que no es que lo tienen que poner tiquitaca, como se decía, sino que ellos establecen como un seguro. De hecho, la defensa de Lázaro decía: si ustedes ya me inhibieron todos los bienes, puedo responder con esos bienes. Bueno, increíble que se hablen de esa cifra, ¿no? 632 millones de pesos. ¿Cómo hiciste para tener tanta plata? Y tiene más todavía, ¿no? Bueno, sigue preso. Están discutiendo el monto final de esa caución que le va a permitir terminar en libertad. El tema es que al domicilio donde tiene que ir, que es un country en Pilar, los vecinos no quieren saber absolutamente nada. Aplausos para Bielsa, che. Pará, vamos a poner un poco de aplauso. ¡Vamos!
Aplauso nuevamente, dale un poco más, hermano. Aplauso para Bielsa. ¿Por qué les digo? Porque Marcelo Bielsa logró algo impensado con un equipo que tenía todo para perder. Hablo del Leeds United, que ascendió a la Premier League después de 16 años. Esta cara, la cara de uno de los técnicos argentinos más importantes. Bueno, obviamente todo Inglaterra de pie con Marcelo Bielsa. Acá está parte de lo que fue el partido. Y la verdad que es impresionante porque le dio a este equipo por lo menos un golpe de ánimo y una revolución, como lo titulan los diferentes medios ingleses. Una más cortita. Esto es lo que les anticipaba yo, lo que dijo el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Dijo que entre el 18 de julio y el 2 de agosto se va a tratar de ir volviendo a la vida habitual en forma escalonada. Lo explicó y me parece que va a quedar en la historia, por lo menos en estas imágenes, como el profesor, ¿no? Tiene una capacidad docente importante, el presidente de la Nación. Algunas cosas, estos son los textuales, acá están resaltados. Entre el 18 de julio y el 2 de agosto vamos a ir volviendo a la vida habitual de forma escalonada. ¿Qué más? A pesar de todos los esfuerzos, el riesgo de contagio existe. Esto es para todos nosotros. Debemos extremar los cuidados para que se pueda controlar la situación. Fue lo que dijo el presidente mientras mostraba algunas cifras. Iba contando un poco todo el trabajo que se hizo durante este tiempo, estos 3 meses, supuestamente para... Supuestamente no, para preparar el sistema de salud. Ahí después habló Horacio Rodríguez Larreta. Después habló Axel Kicillof y le dio el pase al gobernador de Jujuy, al gobernador de Chaco, la gobernadora de Río Negro, en diferentes órdenes. Primero la gobernadora de Río Negro, después el gobernador de Jujuy y finalmente el gobernador de Chaco, y ahí se dio por cerrado. Largo el anuncio, largo, largo, largo. Deberían haber determinado un poco el tiempo, ¿no? Pero sobre todo cuando después te dicen tenés que ver a las 5 de la tarde la reta que te da la conferencia y a las 6 de la tarde los ministros de Kicillof que te amplían un poco. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Y esto es un poco que les quería mostrar. Estos gráficos que usó Alberto Fernández para mostrar un poco esto que son los datos que están analizando. Tasa de incidencia acumulada cada 100.000 habitantes por país. Tasa de mortalidad, cómo ha ido analizando entre Paraguay y Uruguay. Lo que está en celeste es Argentina. Los casos confirmados de COVID, cómo se han ido expandiendo área por área desde el 25 de junio al 15 de julio. Esto es lo que se ha ido analizando, ¿no? El tiempo de duplicación de los casos. Miren, el 16 de julio, casi en el pico máximo como el 9 de mayo, ¿no? 23,95. Y acá está como dividido entre AMBA, la comparación. Miren cómo han aumentado las duplicaciones. El AMBA, Capital específicamente, y Gran Buenos Aires. Y los fallecidos confirmados. Bueno, esto es lo que da un poco, lamentablemente, y por más que se habla de muertos, un poco de esperanza, por así decir. Las muertes y contagios que nosotros informamos día a día son muchas veces, y esto lo aclaró, esto yo no lo sabía, datos que se acumulan. O sea, hay días donde puede haber datos de 2 días, por ejemplo. Por eso la gran cantidad de casos. Bueno, y acá este es el dato que hay que observar permanentemente, ¿no? Que es la preocupación. El incremento de ocupación de camas del UTI adultos en la unidad de terapia intensiva es UTI. Acá está un poco en este contexto lo que preocupa y lo que tienen que ir monitoreando, porque eso es lo que te da un poco la pauta de decir, muchachos, tenemos que volver a fase 1, cerrar todo o seguir como estamos, ¿no? Así está un poco a nivel mundial. Miren esto, se los voy a mostrar cómo ha sido la evolución. Me parece buenísimo este gráfico para verlo. Ahí está, miren los porcentajes, cómo ha ido desde creciendo día a día, mes a mes. 31 de mayo es esto. Ahí les voy a mostrar la fecha para que lo vean mejor. Arriba mío. Miren. 6 de julio, 12 de julio. Yo se los voy cantando. Si no, lo voy a poner de vuelta porque está muy bueno. Desde el 11 de abril, miren cómo va pasando el tiempo. Ahí ya estamos en mayo. 24 de mayo, 31 de mayo, 7 de junio, 14 de junio, 21 de junio, 28 de junio, 6 de julio, 12 de julio, 17 de julio. Ecuador. Impresionante, ¿no? Perú, Chile, Brasil, México, bueno, Panamá, Bolivia, Colombia, Honduras, República Dominicana, Guatemala, último Argentina. La verdad que por un lado uno se ilusiona, uno dice también que se han evitado muchas muertes, son estos días donde uno analiza un montón de cosas, y por otro lado también decís, quizá en el momento donde hay mayor tasa de contagio se empieza a abrir todo.
Bueno, son las preguntas que nos hacemos en todo momento. Vamos a hacer una pequeña pausa, va a ser muy cortita, y cuando volvamos empezamos con la nota mano a mano con la Tigresa Acuña. No se la pierdan, que es una nota re linda. Una pausa muy chiquitita voy a hacer y ya venimos, dale.
Bueno, gracias por bancar, por estar del otro lado. Estamos al aire en todos lados. En la pantalla de KZO, en todas las redes sociales, estamos transmitiendo para todos lados. Y vamos a empezar a llamarla a la querida Marcela Tigres Acuña. Vamos a llamarla ahora para empezar a dialogar, obviamente para compartir una linda charla, para pasar un buen momento. Seleccionamos algunas imágenes que seguramente la van a emocionar y que vamos a compartir con ella, qué sé yo, un round, por lo menos de una entrevista linda, ¿no? Estamos llamándola, a ver si está. Mientras ustedes están bancando conmigo este llamado, donde estamos tratando de conectar con ella en vivo en este momento. A ver si es... Voy de vuelta, a ver. Saben que esto a veces, muchas veces pasa y es algo que nos ha sucedido acá en el programa. Mientras esperamos, recorremos. Ya en un rato, miren, nos vamos a ir por acá. Les voy spoileando un poco, pero nos vamos a ir por acá. Apenas atienda... Ahí va. En un ratito. Vamos a estar con Marcela, que supuestamente ya está lista. Quizá puse otro contacto, pero voy de vuelta. Vamos a probarlo acá. Creería que no. No, voy con este, a ver. Yo calculo que este es el usuario. Sí, está bien, Marcela. Ahí va. Bueno, vamos a esperar un ratito acá mientras me bancan ustedes en esta noche. Ahí ya se está comunicando la producción nuevamente con Marcela. A veces pasan cuestiones técnicas, cuestiones de conexión. Esta bendita, maldita pandemia que a veces nos distancia solamente con un clic y nos acerca también. Por eso digo maldita, bendita pandemia. Miren, en un ratito vamos a estar recorriendo con ella muchas cosas. Entre ellas, a ver, voy a hacer así. Entre ellas... Me voy a venir para este lado, mirá. Vamos a mostrar un poquito de Formosa. Ella es formoseña. Así que en un ratito voy a estar recorriendo su vida. Que ya nos diga dónde era su casa, dónde es la casa de sus viejos. Dónde es... Bueno, esta es la catedral acá de Formosa que les estoy mostrando. A ver si la podemos ver un poquito más de lejos después. Si reconoce, qué sé yo. Ya se le muestro las calles, dónde está. Y lo vamos a compartir en un ratito mientras vamos en vivo. Y hablamos con Marce en esta noche maravillosa. ¡Linda noche en Buenos Aires! Vamos a bancarla. Mientras, obviamente, nos estamos ahí conectando y viendo qué es lo que está pasando. Bueno, acá me dice que no recibe el llamado. Vamos a conectarlo otra vez. A ver. Ah, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahora sí, va a atender. A ver. ¡Sí! Ahí suena perfecto. ¡Hola! ¡Hola, Marcela! ¿Me escuchás? ¿Me escuchás, Marcela? Hola, hola. ¿Hola? ¿Me escuchás? No te escucho nada. ¿No me escuchás? Activá el micrófono o el auricular. Yo te escucho perfecto, ¿eh? A ver. ¿Hola? Hola, 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 hola. Estamos en vivo, no importa, no pasa nada. ¿Me escuchás, Marcela? Activá el micrófono. Ahora sí. Ahí está. Hola, Marcela. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás vos? Bueno, bien. Un placer enorme. Estamos en vivo. Por eso decía, por Dios, no me atiende. ¿Qué es lo que va a pasar? Pero acá estás, finalmente. Bienvenida, querida tigresa. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno. Acá peleándome todavía. Tranquila, tranquila. Acomodate, ponete en plano. Así porque tenés un graf acá en este momento para que no te tape la cara ni nada. Ahí estás perfecta e impecable. Ahí está. Veo una pared atrás que es de color rojo, naranja. Me gusta ese color. Sí, es hay color ahí en tu casa. ¿Color rojo? Sí, es color rojo. ¿Quién está combinado con chocolate. Ah, rojo y chocolate. ¿Y quién eligió esa combinación? Yo. Qué raro, ¿no? ¿Y por qué? ¿Son tus colores favoritos? Digo, ¿por qué? Me gusta que tenga vida la casa. Sí, al rojo más que nada, bueno, por la energía que tiene el rojo, ¿no? Ajá. Y bueno, y el chocolate porque fue el mejor color que combinó, para mi gusto, ¿no? O sea, más bueno, que nada por rústico que es también en algunos sectores del comedor, más que nada. Mira qué bueno. Y, en mi habitación también tengo rojo, pero ahí combinado ya con blanco. Bueno, auspicia este momento pinturerías la, ¿no? Porque estamos mandando el chivo del siglo acá. Marcela, primero bienvenida, la verdad que es un placer que estés acá en el programa.
Valoro mucho, como todos los invitados, que se sumen un poquito su tiempo, robarles un poquito en esta cuarentena para poder charlar, recorrer un poco tu vida. La verdad que tenés una vida de una luchadora maravillosa, de una mujer que es un ejemplo. Así que me gustaría que empecemos a disfrutar. Primero, ¿cómo estás viviendo y atravesando esta pandemia? ¿Cómo estás viviendo esta cuarentena? Me imagino también con ganas de salir al ruedo, ¿no? Sí, no, la verdad que yo tengo que decir que no la pasé muy bien. Yo creo que también por la cuarentena tuve un pico de estrés y el estrés hizo que tenga una baja en las defensas. Uh-huh. Lamentablemente me agarró una neumonía que, bueno, nunca pensé que me iba a agarrar esa enfermedad. Más yo en el tema de que entreno todo el año con 0 grados, con 50 grados. O sea, la verdad que esto para mí fue todo muy nuevo. Estuve internada durante 10 días. Así que, bueno, puedo decir que no la pasé muy bien. Pero bueno, acá estamos, ¿no? Como toda luchadora. Pero espera, ¿te asustaste en algún momento? ¿Pensaste que podía ser coronavirus? ¿O pensaste que podía ser otra cosa? Fui al hospital pensando que era coronavirus, sinceramente. ¿Y cómo fue ese momento? Porque vos decís, me imagino, la desesperación. Vos que estás acostumbrada a hacer algo que tenés, ese estado físico, aire, oxígeno de sobra, que te falte el aire, me imagino la presión en el pecho. ¿Cómo fue? No poder respirar, toser, tener fiebre. La verdad que bueno, todavía tengo un poco de tos. Mira. Pero fue bastante difícil y aparte, primero decís, ¿por qué yo? ¿No? O sea, que soy una persona que me cuido constantemente, que estoy con los cuidados de salud en primer término, ¿no? Cosa de no enfermarme justamente por los entrenamientos, la alimentación también. Pero ¿y qué fue lo primero que pensaste? Imagino que uno se le cruza la cabeza los hijos, la familia, resume, porque te pegás un julepe con todo lo que está pasando, ¿no? ¿Qué se te vino a la cabeza ahí? Un susto importante, a ver, decir, toda mi familia contagiada. A ver, lo primero que te imaginás es la familia contagiada. Y cuando estás ahí en el hospital, porque encima, con el protocolo del COVID, estás completamente aislada, no tenés visita. Claro, no, eso es tremendo. No, eso es tremendo, lamentablemente, porque mucha gente muere así en soledad también, ¿no? Sin poder recibir la visita de nadie, ni una despedida, es tremendo. Yo ahora lo entendí, ¿no? Cuando estaba ahí. O sea, uno sabe que, o sea, escucha los medios, sabe todas las cosas que debe hacer y que no debe hacer, pero esto yo escuché de que estaban solos, de que nadie lo podía visitar, pero no pensé que era tan grave o a ese extremo, ¿no? O sea, yo en 2 días ya sabía que no tenía, 3 días ya sabía que no tenía COVID. ¿Y cómo fue eso? ¿Te hicieron el hisopado? ¿Cómo es el hisopado? ¿Es doloroso? ¿Es molesto? Dicen que es horrible ese momento. Es horrible, parece que te pegan una piña en la nariz. ¡No! Parece que no, pero yo tuve esa sensación. Que te pegaron una... Mirá, lo comparaste con el boxeo, o sea, fue la piña que más dolió. Sí, te juro que sí. Dije, no, pero esto, es como que te pegan una piña en la nariz. Wow. Y de eso, mirá, que sabemos bastante. Pero pará, ¿qué es tan doloroso? ¿Tan doloroso? ¿En serio es? Pero es un toque nada más. Viste que el dolor empieza... ya después, cuando sacaron el hisopo, sí, recién ahí empieza el dolor... O sea, no cuando lo introducen, sino cuando te lo sacan, ahí te duele. Cuando te sacan, sí. Pero cuando pará, el médico te decía, tigresa, no hay forma que te pueda doler a vos, déjate de joder, me imagino que te decía. Vos decías, no, pará, que te hace una ñapita. Una piña, le dije. Yo dije, no, y se reían, ¿viste? Se reían. Claro. La verdad era bastante loco, porque enseguida lo asocié con el boxeo, y es como que te pegan una piña en la nariz, y aparte, los lagrimales se te activan, es impresionante, empezás a llorar. O sea, es horrible, de verdad. Bueno, como mucha gente lo está confirmando, dicen que es horrible. Okay. Y cuando te enteraste que no tenías coronavirus y bueno, una neumonía que también es grave, ¿no? Me relajé, pero sí, es grave, más en mi caso, ¿no? Porque yo al principio, yo tuve síntomas 2 días antes nada más, o sea, 2 días de fiebre y tos, pero aparentemente ya... La neumonía se venía incubando ya hace bastante tiempo y cuando yo llegué al hospital ya estaba bastante avanzado esa neumonía y complicado, ¿no? O sea,
A mí me tuvieron que aislar, estuve 10 días internada. ¿A vos te activaron protocolo? Claro, porque eres un paciente derecho con síntomas de coronavirus, o sea, fiebre, tos, falta de aire. Lo primero que me hicieron fue una tomografía. Al no poder respirar y prácticamente ya escucharme el pecho y los pulmones, directamente fui a una tomografía. Y bueno, ahí ya directamente también salí del tomógrafo y ya me fui a la parte donde están aislados los pacientes con coronavirus. O sea, ¿estuviste rodeada de pacientes con coronavirus? En realidad son todos individuales, habitaciones individuales. Claro, o sea, pero estás en un ambiente ahí que vos decís pasa por ahí. Claro. Mamita, bueno, claro. Los chicos y las enfermeras vestidas así como astronautas completamente. No, eso imagínate. No los ves a nadie, no conoces a nadie, o sea, pensás que el que viene siempre es el mismo o la misma, pero bueno, es un protocolo muy, muy importante. Y vos que lo viviste desde adentro, digo, ¿cuál es el mensaje que tenés para, me parece súper rico que lo digas, cuál es el mensaje que tenés para esa gente que quizá todavía no comprende, no tiene dimensión de lo que a uno le puede llegar? Está hablando de una deportista hipersana, que nunca tuvo un episodio así, que entrena todo el año, que lo dijiste recién, bajo temperatura, bueno, bajo cero, todo, y te agarró y te pegaste un susto y lo viviste. ¿Qué podrías decir a la gente? Me parece interesantísimo tu mensaje. El mensaje es que se cuiden y que tengan en cuenta que hay mucha gente que piensa que el coronavirus no existe, que es todo un invento. Yo les puedo asegurar que estuve rodeada en ese sector por gente enferma de COVID y la verdad que es muy, muy feo. Estás completamente solo, hay que cuidarse, hay que ser responsable. Todos los cuidados son importantes, todos. No hay que decir, estamos exagerando. No hay. Y antes de eso, ¿vos te venías cuidando al extremo o desconfiabas un poco y decías, bueno, te relajaste? No. Estábamos haciendo cuarentena. Los únicos que salían eran mis hijos porque trabajan. Y ellos cuando llegaban, todo el protocolo encima, alcohol en gel, lavarse las manos, la suela de los zapatos, o sea, todos los días era lo mismo. Y de igual manera uno se queda pensando, y ellos mismos también, como muy culpables, diciendo, che, mano, no habremos traído nosotros el coronavirus, ¿viste? No, tremendo. Acá, y me imagino cuando saliste, o sea, después de estar 10 días internada, recién ahí volviste a ver a tu familia. Sí, después de 10 días. ¿Cómo fue ese reencuentro? Bueno, muy emotivo, ¿no? Muy emotivo. Obviamente que nos abrazamos, estuvimos juntos un rato. Después, bueno, de igual manera yo tengo que seguir manteniendo este aislamiento, ¿viste? Lo más que puedo y más aún con ellos, que salen, van y vienen, ¿viste? Que tienen mucho contacto con gente, así que la verdad que... ¿Y cuándo vas a tener esa alta definitiva, por lo menos para empezar a entrenar o para empezar a moverte? ¿Todavía no podés? No, todavía no. Yo todavía tengo que ir a control. Hasta que no me den el alta definitiva, no puedo empezar a hacer ninguna actividad física y cuidarme al 100%, o sea, al 100% ya me estaba cuidando, me tengo que cuidar al 200%. ¿Por ese antecedente de la neumonía? Por el antecedente de la neumonía, que soy como más expuesta. Ahora te convertiste en una paciente de extremo riesgo, ¿podría decir así? Exactamente. Sí. Más, o sea, estoy ahí en el grupo de riesgo, así como lo están los diabéticos, los hipertensos. Wow. Yo por tener antecedentes de problemas respiratorios, también estoy así como muy expuesta y me tengo que cuidar. Marcela, ¿qué relación tenés con la muerte a partir de este momento? ¿Se te cruzó por la cabeza en algún momento? No, se me cruzó porque los médicos después, cuando ya estaba un poco mejor, me dijeron que si yo no iba... Yo fui un sábado por la tarde. ¿Cuándo fue esto? ¿Hace dos semanas? ¿Cuándo fue esto? ¿Hace poquito? El miércoles hizo ya una semana que salí. Sí, muy poquito. Nada. La semana pasada salí de estar internada. Lo que sí me recuerdo que fue un sábado y me dijo que si yo esperaba hasta el lunes, yo podría haber estado mucho peor y haber entrado directamente a terapia intensiva, ¿no? Porque yo no tengo síntomas, o sea, no tenía síntomas en ese entonces. Pero la infección que tenía ya en los pulmones era bastante avanzada. Claro, vos cuando te diste cuenta de que no podías respirar o tenías tos y te dio fiebre, era porque ya el cuadro era muy grave. Ya estaba agravado, sí. El cuadro ya estaba grave. Y bueno, te abrazo virtualmente. Te abrazo virtualmente y me alegra mucho que estemos charlando después de
del julepe que te pegaste, de verdad. Mi abrazo en nombre de mucha gente que te quiere mucho. Me alegro que podamos estar hablando así, ¿eh? Mucha gente que después se puso en contacto cuando los medios se enteraron y lo dieron las noticias. La verdad que mucha gente se puso... Claro, a ver, yo lo sabía, pero no sabía que no sé si lo habías contado tan así como me lo estás contando ahora. La verdad que no sabía que había sido tan grave. No lo había contado así. Fue algo muy, muy por arriba, ¿no? O sea, estaba internada, decían que tenía neumonía, pero no... ¿Y cómo hacías para comunicarte con tu familia? ¿Que era por videoconferencia? ¿Cómo hacías para...? Digo, ¿te daban ánimo? Videollamadas, sí, hacíamos... había videoconferencia también. Después, bueno, las redes sociales, ¿no? Con un montón de gente que empezó a mandarme mensajes. De apoyo. Aliento, por supuesto. Y... Todo el mundo de la familia del boxeo ahí pendiente. Qué lindo. Club. Eso es muy lindo, muy lindo. Ahora vamos a meternos en eso. Preferí arrancar por lo último. También me fuiste llevando un poco ahí. ¿Qué es la soledad? Vos has practicado un deporte que, si vienes en el equipo, al momento de donde los trapos se ven ahí en la cancha, estás sola, ¿no? Digo, hay un laburo en equipo increíble. Claro, el totazo te llega a vos nada más, como el hisopado, ¿viste? Te llega a vos sola. ¿Qué sentiste en ese momento cuando estabas en la cama, en la habitación, y donde todos los días es lo mismo? Donde venían los astronautas, como definiste a los médicos. ¿Qué, contame algo, digo, ¿qué fue lo que pensaste? ¿Pensaste en tus viejos? ¿Pensaste en Formosa? ¿Pensaste, bueno, mucho en tus hijos, en tu pareja? ¿Qué era el pensamiento más recurrente? No, primero mi familia, mis hijos, mi marido, ¿no? Que aparte, yo soy muy familiera, yo no salgo sin ellos, estamos siempre juntos. Todos en bloque. Y que de golpe estés así aislada, sin siquiera poder verlo un ratito, la verdad que fue un golpe muy duro para mí en ese sentido, emocionalmente, ¿no? Y después estar ahí encerrada en una habitación. Al principio, cuando estaba mal, cuando tenía mucha fiebre, como que no dimensionaba mucho, ¿no? Pues no sabía si era de día, de noche, nada, wow, al principio. Wow. Pero después, ya cuando empezó a bajarme la fiebre y empecé a darme cuenta de los días y... Bueno, ahí como que uno empieza a caer, se te empieza a caer la ficha, empieza a decir, ¿por qué a mí? Bueno, ahí sí, empezás a pensar en todo. Primero, o sea, la familia, estando ahí, perdiste noción de tiempo, de lugar, de espacio, en un momento perdiste el conocimiento, o estabas media... No, pero por la fiebre era como que no... Para mí todas las horas eran iguales, no sabía si era de mañana o si era de noche. Es tremendo este relato, ¿eh? La verdad que es la... Les puedo asegurar que es horrible. Y no, más yo, que nunca tuve ni siquiera una gripe. Por eso te lo digo, me lo estás contando con... estoy ahí con vos, ¿me entendés? En la internación, sí. Me lo estás contando y me metiste ahí adentro porque digo, la pucha, una mujer, una guerrera, luchadora, que entrena, que se cuida, que tiene un protocolo de vida, un protocolo de entrenamiento, un protocolo de esfuerzo permanente, y vos decís, ¿cómo esto? Que gracias a Dios... Te lo quería preguntar de vuelta. ¿Vos crees que no tuviste coronavirus? Viste que también hay falsos positivos y falsos negativos. ¿Te volverías a hisopar o te volverías a hacer...? A mí dos veces me hicieron el hisopado. ¿Y las dos veces dio negativo? Las dos veces dieron negativo. Claro, como yo continuaba internada, me volvieron a hacer, porque justamente me contaban que hay falsos negativos, falsos positivos. Entonces me volvieron a hacer, ¿viste? Y yo decía, ¡ay, otra vez otra piña! Y pará, ahora cuando escuchás, también viste que hay un contexto, porque vos lo sabrás muy bien, que muchos gimnasios donde antes entrenaban se han convertido hoy en lugares donde la gente va a comer, hay repartija de bolsones de comida, hay muchas movidas solidarias. El otro día hice una nota con Locomotora Castro, que estaba en un gimnasio donde él entrenó toda la vida, bueno, como un comedor comunitario y la gente haciendo filas. ¿Qué análisis haces de esos que están pidiendo como una apertura total o hay un descreimiento? Y a la vez, ¿qué contraste no poder entrenar en un gimnasio donde toda la vida había movimiento y guante, ahora se entrega comida para que la gente luche por su vida también? Bueno, a ver, hay dos, para mí, dos pensamientos totalmente diferentes. Uno, que el descreimiento de la gente, sigue habiendo el descreimiento, y yo les puedo asegurar que el coronavirus vino para quedarse en el mundo. Vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a usar el barbijo, al distanciamiento social. Si bien la cuarentena se va a ir flexibilizando, pero ya no vamos a volver a estar como antes, sin barbijo, abrazándonos, besándonos. Viste que los argentinos somos muy toquetones, nos abrazamos.
compartimos mate con cualquiera. Bueno, todas esas cosas van a quedar de lado, y no solo acá en la Argentina, sino que en el mundo. Y lo hablé con un montón de médicos, tuve la oportunidad de hablar con todos los médicos, infectólogos, y ellos me decían que ese virus va a quedar acá, instalado, el barbijo va a continuar, porque dicen que en el verano van a sacar, no, mentira, el barbijo va a continuar, va a tener que seguir estando, y el coronavirus el día de mañana va a quedar como una gripe, o sea, va a haber vacunas, como todo, ¿no? Pero va a estar. O sea que, ¿qué quiero decir con esto? Que nos vamos a tener que seguir cuidando si no quieren pasar por eso, que si bien yo no tuve coronavirus, pero fue algo muy parecido. ¿Lloraste? Porque eso es lo que hace el coronavirus, te ataca los pulmones. Sí, ¿lloraste? Y se agrava, obviamente. ¿Cómo? ¿Lloraste? Mucho, muchísimo. ¿Sola? O sea, cuando sola, obvio. Y antes de eso, ¿eras de llorar así? Porque te veo una mujer de tanto carácter que no sé si... No estoy de llorar en público. Pero ahí sí. Por ahí hay cosas que me emocionan. Ay, voy a decir la verdad, hay cosas que me emocionan, ¿sí? Que se te escapa el lagrimón, pero... No, pará, acá decís toda la verdad, ¿eh? Acá soltate porque estamos así charlando así, ¿no? Es cierto. Ay, pero tiene que ser algo muy fuerte para que yo llore. Y yo ahí lloré desconsoladamente, y realmente uno hasta se pone a decir, ¿por qué yo, no? Eso, o sea, me lo repetiste por segunda vez, sí. Me lo repetiste por segunda vez, ¿por qué a mí, no? Uno se empieza a preguntar, ¿por qué a mí? Me imagino que ahí... Te empiezas a preguntar un montón de cosas, no solo por qué a mí, sino que por qué esto, ¿no? O sea... Y mientras te va girando el carrusel, Maxi, Josué, tus hijos, te van girando ahí en la cabeza, tu viejo, tu marido, tu historia. Tus vecinos, tu casa, o sea, un montón de cosas, ¿no? Que y empezás a ver todo lo que hiciste durante toda tu vida y decir, y terminar así... ¿Viste? Es como, ¿viste? Es bastante fuerte, es muy fuerte. No, y es, lo que iba era que ver también hoy en día un gimnasio en el cual se está repartiendo comida y todas esas cosas es muy lamentable, ¿no? Porque ahí se forman personas, más allá de formarse deportistas, es un lugar donde se forman personas, donde es una herramienta para poder sacar a los chicos de la calle. Y si bien hoy en día la comida, por supuesto que es fundamental, pero es un lugar de enseñanza los gimnasios. Y te da mucha lástima poder ver que hoy en día en los gimnasios, en vez de que alguien esté pegándole a la bolsa, estén repartiendo comida, ¿no? O estén haciendo otras cosas para poder sobrevivir. Hablando de eso, son más golpeados en esta cuarentena, ¿no? Los gimnasios. Yo te quiero llevar de viaje a ver si reconoces este lugar. Creo que no me equivoqué. ¿Reconoces este lugar? A ver... Creo que le pegué. Si no, sí, decime. Pero... Sí. Lafayette 136, Isidro Casanova. ¿Ah? No. Este es el CEDEM número 2. No, ese no es el CEDEM número 2. ¿Este no es el 2? Le erraron. ¡Ah! le erré. Esto es Juan Bautista Alberdi. ¿No está bien? ¿Sí? Es del otro lado. Ah, acá, este, claro, ahí está. Era para el otro lado. Este es acá, ahí está. Claro, está el centro polideportivo, claro. Era un colegio. Claro, te estaba diciendo, no, me parece que no. Ahí va, claro, había mucha gente. Acá, para que lo estuvamos viendo desde afuera. Sí. Pero este fue el lugar donde has pasado muchas horas acá entrenando, ¿no? El Centro Deportivo Municipal de 3 de Febrero. Creo que estoy más horas dentro del gimnasio. Que en tu casa. Los chicos de seguridad a veces me dicen, pero ¿y por qué ya no te traes la almohada y todo? Total, estás más tiempo acá. ¿Cuántas horas has llegado a pasar en este gimnasio? ¿Cuántas horas has llegado a entrenar un día que, viste, yo día sacado? Un día pasada rosca, ¿cuánto estuviste dentro? En realidad 4 horas es lo habitual, ¿no? Pero a veces yo, más allá de los entrenamientos diarios, voy al gimnasio a hacer notas, no sé, a grabar algo, a grabar videos, un montón de cosas que prácticamente estaba todo el día dentro del gimnasio. O sea, era la excusa perfecta para ir ahí. Las posibilidades me cargaban, sí. ¿Y tus hijos nunca se volcaron al deporte o al boxeo? O hicieron la carrera amateur, hicieron. Pero no profesional. Pero el más chico es técnico.
Y el más grande se inclinó más que nada por la preparación física. Ah, mira, o sea, pero ahí hay parte del equipo. Ok, claro. les apasiona. Que trabajan en cosas totalmente diferentes, pero su pasión por el boxeo está ahí latente. ¿Y por qué trabajan por otras cosas? ¿Por qué? Porque en ese mundo, digo, que te vaya bien o vivir de eso es complejo. Es muy complejo. Se puede vivir casi del boxeo. Hay que tener mucha suerte, muy buenos sponsors, más aún acá en la Argentina. A ver, vos fíjate que el boxeo femenino, por ahí, yo que soy campeona mundial, ya creo que hace 15, 16 años, y uno tiene que seguir trabajando para poder seguir viviendo, ¿no? O sea, no puedo decir que he vivido de esto. Sí he podido comprar mi casa, he podido comprar mi auto, sí, pero no mucho más para una inversión importante, ¿no? O sea, me explico. Hay mucha gente que por ahí piensa que ser campeona mundial ya te salvas la vida. Y hay que tener muchísima suerte, hay que competir con las mejores, pelear por buenas bolsas, porque el boxeo femenino, no solo en la Argentina, sino que en el mundo, está mal pago. O sea, claro, no se paga igual una pelea tuya que una pelea, no sé, de boxeo masculino, no sé, Mayweather se me dio la cabeza. Mayweather, un Canelo, bueno, todo esto, no, nada que ver. Es más, uno escucha esas sumas y vos decís, wow, sí. si fuese hombre, ¿no? Podría ser diferente. Pero qué injusto, qué increíble. ¿Y crees que tenés un rol también para poder cambiar eso? ¿O por qué crees que pasa? ¿Es demasiado machista el ambiente del boxeo? Sigue siendo muy machista y todavía la vida del boxeo femenino es muy corta en comparación a los hombres. A ver, hace muy poquito acá en la Argentina cumplió 100 años de boxeo. La Federación Argentina cumplió 100 años y el boxeo femenino, por ejemplo, tiene apenas 19. Te doy un ejemplo. En el mundo tal vez mucho más, ¿no? O sea, todavía tenemos que trabajar mucho para que las mujeres sean bien pagas y no solo acá en la Argentina, sino que también a nivel internacional. Sí, ahora y no solo en el boxeo. Y afuera. Sí, claro, sí, no solo en el boxeo, sino me parece que nunca, como en estos últimos años, la mujer ha empezado a lograr lugares tan importantes que todavía merecen una transformación aún mayor ante este mundo que te empezás a dar cuenta por esa lucha que es completamente machista o que siempre el hombre tuvo un lugar diferencial o pagos diferenciales. Y lo que me estás diciendo es hiper injusto. O sea, ¿qué diferencia hay? Si las piñas son iguales, las fuerzas iguales, como, no sé, imagino otros deportes individuales como el tenis también femenino. Pero es distinto también, ¿no? Es diferente. ¿Sabes qué? Yo creo que pasa también por una cuestión, que es el tema de los sponsors. O sea, nos internamos acá en la Argentina, ¿no? Argentina, si vos ves los sponsors, saquemos el fútbol de lado porque el fútbol se lleva todo, todos los sponsors. Todo y más. El fútbol de lado y vayamos a un rugby, a un hockey. Uno ve sponsor, por ejemplo, de tarjetas de crédito, de gaseosas que se conocen en todo el mundo, de bebidas energizantes, bueno, un montón de sponsors que realmente aportan para ese deporte. El boxeo, vos no vas a ver esas tarjetas de crédito, ni esas bebidas energizantes, ni esas gaseosas que se conocen en todo el mundo. Y es lamentable porque eso es lo que necesita en realidad el boxeo, un buen sponsor que pague para que justamente esos boxeadores puedan tener una bolsa más importante. Me imagino hoy, encima con este parate, la cantidad de boxeadoras o boxeadores que no están pudiendo pelear, ganarse el mango en alguna pelea, ¿no? La están pasando muy mal, muy mal. A ver, yo vivo del boxeo y estar primero un año ya sin haber peleado, después esta pandemia, que prácticamente se va a llevar otro año más. Es bastante complicado. Y yo, campeona mundial, ganando mínimamente una bolsa importante en lo que refiere a un mercado interno, ¿no? Imagínate los chicos que hacen 4 rounds, 8 rounds, los que no van por un título. O sea, yo hoy estoy hablando con la campeona mundial y vos me estás diciendo que hace 2 años tenés un parate y más este, que es un año perdido, lo definís, y más en tu recuperación por la neumonía, es un año perdido para vos. O sea, ¿qué estás viviendo de ahorros o se están bancando entre ustedes? ¿Estás viviendo de ahorros? Entre nosotros, la familia, obviamente. ¿Y hasta cuándo crees que va a ser posible contener esa situación? Me imagino que has reducido un montón de gastos y que te limitás y controlás un montón de cosas. No, obviamente que sí. Yo tenía una pelea el 10 de abril,
y que justo por la cuarentena no se pudo hacer, que uno más o menos se ponía al día ahí, pero bueno, mientras tanto uno vive de ahorros y bueno, la familia que siempre está, ¿no? Pero y te estoy hablando yo, imagínate. No, por eso te digo, estamos hablando de número uno, me imagino todos esos que quieren ser, o todas esas que quieren ser vos, que quieren tener su nombre, que quieren marcar su historia, su impronta. Y algunos, por ejemplo, tenían un trabajito y aparte boxeaban. Hoy en día ya ese trabajito tienen. Porque realmente... Qué loco. No, realmente la pandemia está haciendo estragos en la vida económica en el mundo, pero acá en los argentinos, pues, a veces uno dice el mundo, pero hay otros países que tienen como un respaldo, ¿no? Pero la Argentina ya viene bastante golpeada durante 4 años atrás, económicamente mal, para atrás. Bueno, hace muchos años, o sea, se puede haber encrudecido, pero hace muchos años que venimos mal. Es un país que viene... Por eso digo, viene ya... Desde la vuelta de la democracia hasta ahora, Argentina ha tenido un incremento de niveles de pobreza que la política, por lo menos la democracia tiene una materia pendiente, que es eso, es lamentable. Ahora, Marcela... Yo quería preguntarte en estos minutos finales, en esta hermosa charla que estamos compartiendo, que espero estés disfrutando. Sí, que sí. Arrancamos medio a los ponchazos, ¿viste? Pero ya nos acomodamos perfecto. quería preguntarte un poco desde el deseo de tu mamá que fueras una bailarina cuando tenías 7 años y haber hecho danza española, a convertirte en campeona mundial y en haber peleado recién por tu vida, haber salido para adelante y estar bien. Sí. ¿Qué quedaría de vos sin el boxeo? ¿Quién sería sin boxeo? ¿Qué te hubieses imaginado? No sé. ¿Nunca lo pensaste? ¿Nunca pensaste quién sería vos sin guantes? Porque para mí mi vida siempre pasó por esto. Para que te hagas una idea, cuando era chiquita, ¿sí? Viste que todos dicen, bueno, yo cuando sea grande voy a ser doctora, yo voy a ser maestra jardinera, yo... ¡Piloto de avión! Sí, pasa. Yo decía campeona mundial de full contact cuando eso, porque ¿qué? Todavía no hacía boxeo. Tenía 7 años. Campeona mundial. Vos estabas predestinada. O sea, yo mi pensamiento de que era chiquita. Es más, plantarme a mi mamá también y decir, ma, yo no voy a hacer esto, porque esto a mí no me gusta. Tenía 7 años. Y en esa época, vos viste que no es como hoy en día que los chicos, viste, te dicen, mamá, esto, lo otro. No, antes era hacer lo que yo te digo y punto. O sea, era muy diferente. Sí, es cierto. Y a ver, yo agradezco mucho a mis padres que me hayan entendido y hayan entendido que eso no era lo mío, y de que a mí me motivaba otras cosas. Yo creo que siempre fue muy diferente desde muy chica, en ese sentido, porque hacía cosas que no tenían nada que ver con mi edad, que no tenían nada que ver con una nena, pero bueno, yo no me sentía diferente. Yo me sentía feliz con realizar un deporte de contacto, de ponerme unos guantes, o sea, tal vez mis amigas se maravillaban con un vestido o con un zapato. Yo no, yo me maravillaba con unos guantes de la mejor marca, con unos... ¡Qué loco! Ahora, es increíble porque la vida también te ha hecho incursionar en la política, vos. Digo, en ese recurso de vida. Así como te soñabas cuando eras chiquitita como la campeona mundial de full contact, ¿no? En este caso de boxeo, y ya a los 14 eras campeona sudamericana y todo, hay toda una cosa maravillosa en tu historial. Llegás a ser campeona del mundo en boxeo. Y en la política, ¿qué campeonato querés pelear? ¿O qué campeonato soñás? Porque vos tenés una mente competitiva full. Desde, ¿no? Desde ¿cuál es la meta? Desde que me levanto, digo, bueno, a ver, aquí tengo que enfrentar. Me miro al espejo y me digo, nena, a vos te tengo que ganar. Mí, ¿no? Pero así. Qué grande, qué grande. ¿Y ahí cuál es el objetivo en la política? ¿Soñás algún puesto grande? ¿Tenés ambición en ese sentido? A ver, antes cuando estaba como concejal, sí. Aspiraba a ser diputada nacional porque tenía muchas muchas ideas para poder hacer dentro del deporte, ¿no? Uno siempre, yo te puedo asegurar, hoy en día no estoy dentro de un cargo político, ¿no? No tengo ni un puesto, pero uno continúa siempre estando, siempre aportando, siempre colaborando, pero sí es importante y a mí, yo me manejo muy bien en el trabajo social, en lo que tenga que ver con la gente, con el barrio, con el deporte. Yo siempre trato en lo posible de poder... ¿Y te imaginás el día de mañana haciéndote cargo de un ministerio? No sé, ministra de Desarrollo Social. Sí, me encantaría poder estar ahí. Realmente yo creo que la experiencia y esa facilidad que tengo para con la gente,
O sea, yo me meto en todos lados, en las villas, en los barrios, no tengo ningún problema y la gente me conoce y sabe que colaboro con ellos en todo sentido. Hemos hecho cada festival de boxeo, exhibiciones para juntar fondos, para comprar cosas, bueno, un montón de cosas que yo así arranqué con la política. Después, bueno, tuve la oportunidad de poder ocupar un puesto de concejal en 3 de febrero, que mis vecinos me acompañaron también cuando vieron el trabajo. ¿Y te gustó haciendo, o en algún punto te decepcionó? Porque muchos de los que prueban dicen, yo tenía tantas buenas intenciones que al conocer, viste, la cancha, el barro, no es tan así, ¿no? No es tan así. ¿Te decepcionó la política? No me decepcionó. Yo nunca me decepciono de nada de lo que hago. ¿Sabes por qué? Porque yo digo, si algo está mal, hay que cambiarlo. No digo toccionar, quizás el entorno político, viste que a veces... Hay que cambiarlo, si algo no te gusta, sí, vos puedes decir, pensaba que era una cosa, sí, pensaba que era una cosa. Y cuando estás ahí adentro, como que hay miles de trabas para poder hacerlo. Sí, sí, eso es cierto. Pero no significa que por eso me voy a ir y decir, no, acá no, no es lo mío. No, todo lo contrario. Quédate y seguí para adelante. O sea, puedo decir que quedan rounds pendientes en tu carrera política. Quedan un par de rounds largos. Quedan unos rounds. Y el... Yo siempre digo sí, que para eso no hay edad. O sea, cuando me saque del boxeo, el deporte competitivo de los entrenamientos, me quedan unas materias pendientes, unos rounds pendientes ahí por ese lado. ¿Y el retiro del boxeo? Y ya lo estoy pensando. En realidad, a ver, ¿cómo armé este año yo? Era hacer 2 peleas, uno en abril, otro en octubre, diciembre más o menos, y en el 2021, antes de marzo, abril, antes que empiece el frío, hacer un retiro con una linda y gran pelea. Pero bueno, esta pandemia nos cambió. Pero ¿puedo decir, por ejemplo, que el 2021 es el año de tu retiro? Sí, ya tengo que decirlo. Me cuesta decirlo, pero creo sí, que es la primera vez que la Tigresa lo está confesando en vivo, sí, en este momento. Es así. Porque, bueno. No, es la verdad que... Igual hablemos antes de todo eso, porque es un placer hablar con vos. De verdad que pasa muy rápido la charla, espectacular. Sí, no, aparte, bueno, yo amo esto. Hay mucha gente que en el gimnasio cuando me ven entrenar, muchos me dicen que no aparento la edad que tengo, que pareciera que tengo mucho menos por la energía que tengo para entrenar. Yo siempre le digo, lo que pasa es que esto a mí me apasiona. Sigo sintiendo la misma pasión de cuando tenía 20 años y sigo, cada vez que yo entreno, para mí es un desafío más. Es hermoso, es hermoso el mensaje que das. Y de verdad que te quiero decir que lamentablemente me están tocando la campanita de cierre de pelea. Empatamos por punto. En realidad ganaste por knockout. He disfrutado mucho esta charla. Me alegro que estés bien, que te sigas recuperando. Gracias por tu tiempo. De verdad que ha sido un placer charlar con vos, Marcela. Un gustazo inmenso. Me encantó hablar con vos. Bueno. Así que bueno. Hagamos round 2, dentro de poco hagamos round 2. Ya me tiraste varias primicias, así que me parece espectacular. Hagamos round 2 pronto, ¿eh? Cuando quieras. Dale, bueno, un beso enorme a la familia y gracias por el tiempo, ¿eh? A la producción también, gracias. Bueno, muchas gracias, Marcela, un beso grande. Que andes bien, ¿eh? Chau. Bueno, impresionante, hermosa charla. Acá estábamos compartiendo con ustedes en esta noche, una noche especial, particular. Marcela, la Tigresa Acuña. Se retira en 2021, quiere seguir en la política, vivió una neumonía que pensó que era coronavirus y pensó mucho, bueno, estuvo al borde de la muerte, como lo dijo recién. Una entrevista impresionante. Gracias por acompañarnos, quiero entregar en punto, quiero cerrar. Es viernes, gente, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes acá en vivo, repitiendo esto que es parte de nuestra historia. Está en este canal, que es maravilloso, y estar junto a ustedes, que es aún mucho mejor. Sean felices, el resto son consecuencias. Adiós.